me valore o que ya no me vas a volver a ver nunca. Pues, qué bien. Ay, ya, no me contestes, qué pereza. Ve, mi plata. Claro, vamos a la oficina. ¿Se puede pasar? Zoraida, qué agradable sorpresa. Pásale. Pásale, por favor. Hubiera querido venir antes, pero la verdad estaba esperando a que se calmaran las aguas después de todo lo que pasó. Pero siempre estuve pendiente de ti. Gracias. Oye, pero platícame, ¿cómo está doña Fernanda? Pues la tuve que mandar a la capital. No se podía quedar aquí porque pues hubiera seguido en peligro, ¿no? Hiciste bien. A esos dos hay que mantenerlos lo más lejos posible de Álamos. Bueno, eso es lo que hubiera querido Eliseo. Lo que hiciste fue muy valiente ese día. La verdad, siempre vamos a estar agradecidas porque hasta pensamos que te habían matado. Tú tranquila. Yo no me puedo morir así de fácil. Le prometí a Eliseo cuidar de Diego y de doña Fernanda. Y lo voy a cumplir. Pues lo bueno es que ahora sabemos que los dos están juntos. Y ahora más que nunca es importante que todos sigan creyendo que Diego es Emiliano y que Isabel es Camila. Mira, lo que hay que buscar es un ducto como este. Porque ahí está el tesoro, papá. No te preocupes que el David ya más o menos sabe dónde está. Son como los del agua, ¿no? Ah, nomás que no trae agua, papi. Trae puro oro líquido. Cuando lo encontremos, lo arreglamos aquí, le ponemos la manguera y chúbale, pichón. Nos llevamos todo. Ay, ¿así nomás? Así nomás. La manguera se lo roba todo. Pues no la manguera, nosotros. Es una manguera larga, resistente, que va a llegar hasta el contenedor. Tú no te preocupes, cuando lleguemos ahí te voy a explicar todo. Oye, ¿y eso de taladrar ahí el ducto, qué tan peligroso es? Pues es lo más peligroso. Una chispilla que salga y valemos madre todos. Es que no te asustes, todo está bajo control, sabemos cómo hacerlo. Pero te lo estoy diciendo para que aprendas. ¿Mm? Pues ya está. ¿Cuándo empezamos? Pues hoy mismo. ¿Esto, compa? ¿Esto? Vamos, pues. ¿Dónde van? Vamos, un asuntillo por ahí. Guárdate esto. Estúdialo. Y al rato venimos por ti. ¿Eh? Va. Venga. Vamos, pues, con eso, amor. Con pilas. Ander. Chucho. Hola. ¿Fue lo que te dije? ¿De qué? Advertí que este tipo anda en vainas raras y tú sigues inventando con él. Ay, ya, Gaby, no es para tanto. Ay, no es para tanto. David forma parte del cartel de los Gaona, ¿tú sabías? Pues te cuento que son los traficantes más peligrosos de Sonora. Tú como que no quieres seguir vivo, ¿verdad? Ay, Jim, qué pesar que las cosas terminen así. Pero pues ni modo que te agradezca por esto, porque es lo mínimo que me tenía que ganar por mi trabajo, ¿sí o no? Ojalá te pudiera dar más. Tu trabajo siempre fue excelente. Sí, claro. ¿A ti qué te pasa? A mí nada. Jim, yo te conozco, a mí no me puedes engañar. Esa cara no es normal. Vendí mi alma al diablo para construir este lugar y ahora el diablo no me quiere soltar. ¿Cómo así? ¿Esos trajetos otra vez? Estoy cansado, Paloma. Eres muy inteligente al irte. Las demás también se irán después de que les dije que aquí en este lugar sus vidas corren peligros y siguen trabajando aquí. A mí no me queda otra. Pero ahora estoy lista. ¿Qué? ¿No vamos a ensayar o qué? Pero, Marlene, ¿volviste? Pues aquí estoy, ¿no? Aquí estamos. Gabriela me mandó un mensajito que ya viene en camino, que si la podemos esperar. Nuria, pero es que yo dije que este lugar ya no es seguro.